Y nos quedamos en México porque el arresto de 12 policías implicados en la masacre de Tamaulipas, en la que murieron 19 personas, no es el primero que ocurre. En otras ocasiones, agentes del orden al servicio del crimen organizado en México también participaron en asesinatos de civiles. Raúl Torres tiene la información. Buenas tardes, Raúl. No solo habrían alterado la escena del crimen, sino que habrían participado en el asesinato de migrantes. Nicole, te saludo desde la capital mexicana. El pasado 22 de enero en Camargo, Tamaulipas, ocurrió la masacre. 12 policías estatales fueron arrestados, acusados de asesinar e incinerar a 19 personas, entre ellos migrantes guatemaltecos. Vamos a escuchar al fiscal de Tamaulipas. Homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad. Según la investigación, en al menos 5 camionetas, un grupo de coyotes llevaban a migrantes custodiados por criminales. Entonces ocurrió el ataque de criminales rivales y de policías. Escuchemos. Posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y por ende el tráfico de migrantes. Y es que en Tamaulipas se vive una guerra entre el Cártel del Golfo y el Cártel de Noreste, además de otros grupos y de policías corruptos. En medio están los migrantes. Escuchemos al padre de Paola Damaris, migrante guatemalteca, que fue víctima. Lo que yo pido a las autoridades, si es posible, pues algo, algo de los vecinos, de todos los que están escuchando, que me pueden ayudar en un aporte o algo así para ayudar con los gastos, como para poder traerlo. Pero la presencia de policías corruptos no es nueva. En septiembre de 2019, en Nuevo Laredo hubo otra masacre. Policías ejecutaron a 8 personas y luego los vistieron con uniformes y con armas, como si fueran criminales. Vamos a escuchar a Cassandra. Su padre fue asesinado. Lo vi cuando le pusieron el pantalón, las botas y le pusieron casco. El gobierno federal ya investiga y también buscan a más policías que estuvieron involucrados en este y en otros crímenes. Regreso contigo, Nicole. Qué horror, que la paz llegue a esas familias. Muchísimas gracias, Raúl.